Hola chicas y chicos de tercero de secundaria de todo el Perú. Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Están listas y listos para mover el esqueleto y activar sus sentidos? ¡Vamos con Activarte! Gracias, Jonathan. Hola, chicas y chicos de tercero de secundaria. ¿Cómo están? Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando ritmos con instrumentos no convencionales. Y para trabajar el día de hoy necesitamos un periódico. Entonces vamos a ir descubriendo los sonidos que podemos hacer con ella. Primer sonido es abrir. De esta forma, ¿se escucha? Bien. Segundo sonido a la hora de cerrar. ¡Ajá! Tercer sonido, como cuando echamos aire. Cuarto, percutamos contra mi rodilla. Y por último, vamos a sumar el sonido de nuestros pies. ¡Listo! Tenemos todos los sonidos, ahora sí, preparados para aprender la secuencia. Comenzamos, dos pisadas con el pie derecho. ¡Bum! ¡Bum! Y luego abro. ¡Perfecto! Igual izquierda, dos pisadas y luego abro. Luego abrimos abajo, abro arriba, luego piso, piso, abro. ¿Lo tiene? Vamos a hacer la secuencia. 1, 2, 3, va, boom, boom, a, y boom, boom, ha. Abajo, arriba, boom, boom. Increíble. Segunda secuencia, percutamos con mi pierna, pego, pego. Echo aire. Ahora repito al otro lado. Pego, pego, echo aire. De esta forma. Vamos, secuencia. 1, 2, 3, va y pego, pego, echo aire. Ja, pego, pego, echo aire. Muy bien. Tercera y última secuencia. Voy a tratar de deslizar. Y abro. Deslizo. Y abro. Deslizo todo el cuerpo. Abro y piso, piso, ah. Vamos a secuencia. 1, 2, 3, va, desliz, abrí, desliz, abrí, todo el cuerpo y piso, piso, ah. Vamos con toda la secuencia lento, ¿les parece? Vamos. 1, 2, 3, va, piso, piso, ah, piso, piso, ah, abajo, arriba, piso, piso, ah. Pego, pego, echo aire. Pego, pego, echo aire. Desliz, desliz. Todo el cuerpo y piso, piso. Ahora más rápido, listos. 1, 2, 3, va y. Hey, ja, pego, ja, echo aire. Ja, echo aire. Desliz, desliz. Todo el cuerpo y. ¡Increíble! Ahora los invito a crear su propia secuencia. ¡Nos vemos! ¿Qué fue ese sonido? Ah, debe ser la computadora. Es que tengo una videollamada ahorita. Empecemos este programa conversando con la gente de la promo de tercero, quienes nos compartirán qué es lo que están realizando a lo largo de estas 2 semanas en el área de comunicación. Les presento a Shirley de Lima. Hola, Jonathan. Saraí de San Martín. Hola, Jonathan. Sergio de Arequipa. Hola, Jonathan. Y Alonso de Lima. Hola, Jonathan. Hola, chicas. Hola, chicos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este programa de Aprendo en Casa. Como ustedes ya saben, hoy nos toca escribir la versión final de nuestro texto instructivo con recomendaciones para hacer efectiva la nueva convivencia social. Y por eso están aquí, para contarnos cómo les está yendo en este proceso. ¿Para qué están elaborando su texto instructivo? Estoy elaborando mi texto instructivo para generar conciencia sobre las prácticas de prevención y el cuidado de la salud frente al COVID-19. En mi caso, estoy elaborando mi texto instructivo para presentar las normas establecidas
De esta manera, cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. ¿Qué creen que debemos tener en cuenta para que nuestro texto instructivo logre su propósito? Debemos tener en cuenta la importancia del rol de Estado y nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas para el cuidado de la salud. ¿Qué creen que debemos tener en cuenta para escribir la versión final del texto instructivo? Para escribir la versión final de nuestro texto instructivo, debemos tener en cuenta la corrección de nuestra versión preliminar con nuestro plan de escritura y después reescribir el texto realizando los reajustes necesarios. La claridad de las ideas que queremos comunicar y verificar si el lenguaje utilizado es el adecuado para el público que seleccioné. Gracias por acompañarnos y compartir tus experiencias en este programa. Cuídense mucho. ¡Chao, chao, chao! Ya escuchamos los comentarios y opiniones de nuestras compañeras y compañeros. ¿Cómo les está yendo a ustedes con la elaboración del texto instructivo desde casa? ¿Creen que alcancemos la meta? Yo estoy seguro de que sí. Pero de todas maneras vamos a necesitar una manito. Por eso tenemos a una invitada especial. Pero antes de llamarla, vamos a repasar nuestra ruta. La semana pasada leímos y reflexionamos sobre la situación de la salud en América. Luego, revisamos y reflexionamos sobre las normas que sustentan la nueva convivencia social. La pertinencia de establecer políticas de salud pública. En el programa anterior, planificamos y escribimos la versión preliminar de nuestro texto instructivo con recomendaciones para hacer efectiva la nueva convivencia social. Hoy escribiremos la versión final y la publicaremos. Ahora sí, vamos a llamar a nuestra profesora. ¡Hola, profesora Bexi! ¡Hola, Jonathan! ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicas y chicos? Cuéntenme, ¿cómo les fue con el reto del programa anterior? ¿Llegaron a revisar la versión preliminar de sus textos instructivos utilizando la lista de cotejo? A mí me fue más o menos. A ver, muéstrame, ¿cómo te quedó? Aquí la tengo. Le muestro la versión preliminar de mi texto instructivo. Esta es la primera versión de mi texto instructivo. A primera vista, puedo decirte que veo que ya se ve como un texto instructivo. ¿Utilizaste la lista de cotejo para revisarla? Sí, aquí está mi lista. Muy bien, entonces veamos, ¿por qué dices que te fue más o menos? Como veré en mi lista, hay cosas que logré y otras que no. Creo que mi texto sí presenta el propósito planteado en la planificación y las recomendaciones sí responden al tema. Pero pienso que mi título no es tan creativo y creo que en algunas recomendaciones me falta especificar el sustento y contextualizarlas al ámbito y al público al que me dirijo. ¡Ah! Y no puse nada en la última fila porque no sé qué significa función apelativa. Jonathan, que en la lista hayas marcado algunas casillas con un sí y otras con un no, no quiere decir que te haya ido más o menos o mal. De eso se trata la autoevaluación, de reconocer nuestros logros y puntos de mejora y así seguir avanzando. ¿Qué dicen ahí en casa? Yo les puedo apoyar dándoles retroalimentación y una opinión sobre el texto, ¿te parece? Me ayudaría muchísimo. ¿Tienes a la mano tu plan de escritura? Sí, aquí lo tengo. Entonces, veamos la versión preliminar de tu texto instructivo y comparémoslo con lo que formulaste en el plan de escritura. ¿Cuál es el propósito de tu texto instructivo? ¿Este se evidencia en tu texto? Mi propósito es hacer llegar recomendaciones para generar conciencia y promover conductas responsables que favorezcan el cuidado de nuestra salud, en el marco de la nueva convivencia. ¿Y crees que lo lograste? Las recomendaciones sí están relacionadas con las normas, pero creo que podría ampliar un poco más mis ideas para generar mayor conciencia. Definitivamente, sustentar tus recomendaciones te ayudará a generar mayor impacto. Además, para dar un sustento, te recomiendo utilizar conectores como por eso o por qué, entre otros. Vayamos con la siguiente pregunta. ¿A quién o a quiénes está dirigido tu texto? ¿Se evidencia en el texto? Está dirigido a mi familia y a mi comunidad. Esto sí se evidencia.
porque una de mis recomendaciones es evitar las reuniones para no contagiar a la familia. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿qué lenguaje te propusiste usar para lograr tu objetivo? ¿Lo has conseguido? Me propuse usar un lenguaje formal y a la vez sencillo. Sí, creo que sí lo he conseguido, porque los términos que hay en el texto son fáciles de entender. Si el público a quien te diriges entiende el mensaje, está todo bien. Sin embargo, hay que buscar que tus recomendaciones no solo se entiendan bien, sino que además logren el impacto deseado. Y dime, ¿has incluido la cantidad de recomendaciones que consideraste al inicio? Sí, dije que incluiría 5, y aquí están las 5. ¿Y qué ideas querías comunicar con tu texto instructivo? Se lo digo en unos minutos, profesora, porque es momento de ir a una pausa. Y ustedes en casa no se muevan, que ya regresamos con... ¡Aprendo en casa! 5 de la tarde, por TV Perú. Este es... Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Jonathan, antes del corte comercial nos quedamos en la penúltima pregunta de tu plan de escritura. ¿Qué ideas querías comunicar con tu texto instructivo? ¿Lo has logrado? Bueno, profesora, yo quise comunicar 3 ideas. Primero, que cuidar nuestra salud es importante y necesario para lograr calidad de vida. Segundo, las medidas sanitarias que el Estado está implementando y que comunica a través de las normas tienen como propósito cuidar la salud de todas las personas. Y tercero, es necesario que toda la población asuma de manera responsable el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y sí, creo que sí he logrado plasmarlas. Así veo. Las recomendaciones, consume alimentos saludables y en cantidades apropiadas y realiza actividad física de manera constante cumpliendo con las normas, están relacionadas con el cuidado de la salud. Las de evitar reuniones sociales y mantener distanciamiento social tienen que ver con las medidas dadas por el Estado. Y la última recomendación está relacionada con que la población asuma con responsabilidad estas medidas. Efectivamente, yo también creo que lograste comunicar tus ideas principales. Ahora vamos con la última pregunta del plan de escritura. ¿Cómo planteaste la forma o estructura de tu texto instructivo? ¿Lo has conseguido? Yo planteé que mi texto instructivo iba a tener un título al centro y alrededor estarían las recomendaciones acompañadas de imágenes. También dije que cada una de las recomendaciones tendrían colores diferentes para que sean llamativas. Creo que lo he conseguido, pero no del todo. No sé, siento que se ve un poco desordenado. ¿Y qué pasa si haces una diagramación con franjas horizontales? Como en filas. Quizá así se vea más ordenado. ¡Qué buena sugerencia, profesora! Voy a intentarlo. ¡Profesora, ya lo tengo! Se ve mejor y más ordenado, Jonathan. ¿Podemos revisarlo nuevamente con la lista de cotejo? Por supuesto que sí. Veamos, ¿el texto presenta el propósito planteado en la planificación? Yo creo que sí cumple, porque todas las recomendaciones son para cuidar de nuestra salud. Entonces, marquemos que sí. ¿El título es creativo e invita a la lectura? No. No es creativo para nada. Protégete del COVID-19. Me suena a una orden que además no me dice por qué debo tomar en cuenta esas recomendaciones. Podrías formular el título a manera de pregunta. Así podría resultar más creativo y llamativo. Buena idea. Lo anotaré en los comentarios. La siguiente pregunta dice,
¿Se presenta el sustento sobre el cual se han elaborado las recomendaciones? Ahora que lo leo de nuevo, las dos primeras recomendaciones son muy generales, pues no hay un sustento como en las tres últimas. Creo que marcaré en la casilla no. En comentarios puedes escribir, elaborar el sustento de manera clara en todas las recomendaciones. Jonathan, ¿y tú crees que las recomendaciones responden al tema y al impacto que se quiere lograr en el lector? Las recomendaciones sí responden al tema, pero quizá me falta impactar al lector. ¿Y si en la primera recomendación refuerzas la importancia de consumir alimentos saludables? ¡Ah, claro! Podría poner algo así como, consume alimentos saludables y en cantidades apropiadas para evitar que desarrolles enfermedades como la diabetes e hipertensión. Eso está mejor. Quizá de esa manera sí logremos impactar a nuestros lectores. Entonces, en los comentarios voy a poner, complementar las ideas de las recomendaciones. La siguiente pregunta dice, ¿las recomendaciones son claras? ¿Están contextualizadas de acuerdo con el ámbito y el público al cual se dirigen? Sí, yo diría que sí, aunque en algunas me falte un poco más de precisión. Profesora, una pregunta, ¿qué era eso de la función apelativa? Sabremos que nuestras recomendaciones sí cumplen una función apelativa cuando las personas que las lean tengan alguna reacción. Por ejemplo, que cambien de actitud y adopten buenas prácticas. Escribimos estas recomendaciones para lograr impactar en el público y generar conciencia, con el fin de que incorporen estas prácticas en sus rutinas diarias. ¡Ah! Con estas recomendaciones que he escrito, yo creo que de todas maneras las personas van a reaccionar. Marcaré la casilla del sí en esta última pregunta. Bien, Jonathan. Con la revisión que acabamos de hacer, ya puedes escribir la versión final de tu texto instructivo. ¡Por fin! Ahorita mismo me pongo a escribir. ¡Ya! Ya tengo la versión final de mi texto instructivo con recomendaciones para hacer efectiva la nueva convivencia social. Veo que incorporaste todas las sugerencias de mejora. Sí, ahora solo toca publicarlo en la cartilla. Recordemos cuál fue nuestro plan de escritura para este producto. Elaboraré esta cartilla para publicar mi texto instructivo. Está dirigida a mi familia y a todas mis amistades. Son dos las ideas que quiero presentar. La importancia de cuidar nuestra salud y la de toda la población y la necesidad de tomar acciones para la salud pública. Mi cartilla tendrá portada, desarrollo, donde pondré mi texto instructivo y contraportada, donde irá una idea o conclusiones de lo aprendido. Y por último, el lenguaje que usaré será objetivo y claro. Jonathan, ¿y ya sabes cómo vas a organizar toda esta información? Creo que en la portada pondré como título algo así como ¿cómo promover acciones responsables para cuidar nuestra salud? Y también voy a colocar imágenes que tengan que ver con el sentido de comunidad y con el bienestar colectivo. Me parece apropiado el título. Es llamativo y congruente con tu plan de escritura. ¿Y qué podrías poner en la parte del desarrollo? Mi texto instructivo. Tal vez puedas empezar con una introducción o una presentación. Sí, tienes razón, como para contextualizar a los lectores, pero no se me ocurre nada. ¿Qué podría poner allí? Tu presentación podría empezar con un texto que diga lo siguiente. Esta cartilla se ha elaborado para brindar algunas recomendaciones que nos permitan cambiar nuestras prácticas cotidianas en este nuevo contexto llamado la nueva convivencia social y así enfrentar la pandemia a causa del COVID-19. ¡Ah, su profesora! Suena muy bien eso. Felizmente leímos varios textos en los programas anteriores que pueden ayudarme en esta parte. Deme un par de minutitos. Ya está. Después del texto que sugirió, voy a poner lo siguiente. Tomar acciones que favorezcan el cuidado de la salud de la población es un deber que el Estado asume como parte fundamental de su rol. Es por eso que decreta medidas sanitarias que buscan cuidar la salud de toda la población.
será necesario que todas y todos sumemos esfuerzos para comprender la importancia de cumplir responsablemente las normas. Para tal fin, en esta cartilla encontrarán 5 recomendaciones que parten de la reflexión sobre la situación de la salud y la importancia de su cuidado en este contexto de pandemia. Bien, Jonathan, veo que estás totalmente inspirado. Creo que sí, profesora. Solo te faltaría escribir una conclusión o una idea para cerrar la cartilla. Y cuando lo hagas, seguramente se verá así. Es exactamente como lo tenía en mente. ¡Quedó genial! Profesora, ya terminamos con la cartilla que contiene nuestro texto instructivo. Al parecer, tenemos una pregunta para el día de hoy. Veamos de qué se trata. Hola, Jonathan. Hola, profesora. Yo ya tengo mi texto instructivo terminado. Creo que me salió bien. Pero me he quedado sin ideas para la presentación de mi cartilla. ¿Me podrían dar una recomendación? Sí, claro. Usualmente una presentación responde a 3 ideas principales. El tema, la importancia de la cartilla y la organización que tendrá. Podrían plantearse algunas preguntas para que este proceso sea más sencillo. Por ejemplo, ¿qué tema voy a desarrollar? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo está organizada mi cartilla? Una vez que respondan a las preguntas, fíjense en la redacción y luego hagan las correcciones necesarias. Además, recuerden que siempre debemos revisar y corregir los textos instructivos tomando en cuenta la lista de cotejo. Muchas gracias, profesora Bexi, por acompañarnos el día de hoy y ayudarnos a alcanzar el reto propuesto. Gracias a ti, Jonathan. Nos vemos pronto. Recuerden que al inicio de esta experiencia de aprendizaje nos planteamos estas preguntas. ¿Cuál es el sustento normativo para la etapa de la nueva convivencia social? ¿Qué implica, de parte de las ciudadanas y ciudadanos del Perú, la observancia de esta norma? ¿Cómo podemos generar conciencia para que asumamos conductas responsables y cuidemos la salud de todas y todos? Pues bien, lo hemos logrado. ¡Felicitaciones a todas y todos! Este es el reto. Comparte con tu familia y amistades la cartilla con el texto instructivo que elaboraste. Registra sus opiniones y guárdalos en el portafolio.